Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto. En esta ocasión voy a complacer una petición para uno de mis suscriptores, él es José Ibarra, y pidió una hermosa canción de los Tecolines llamada No Llores. Jamás la había escuchado. Ahora que la escucho está linda la canción, es en la época de Jesús García, primera voz, y Gilberto Busani, segunda voz. Esta época está muy bonita, de los Tecolines, y por supuesto en el Requinto Sergio Flores y en la tercera voz y en la guitarra, Jorge Flores. Muy bien, esta canción está bonita, está en sol mayor y vamos a verla. Bien, esta es la introducción. Muy al estilo de Sergio Flores. Esta parte de la entrada está padre, ¿no? Es como si fueran campanitas. Él era muy... sus requintos eran muy descriptivos. Música como... Trataba de ponerte un ambiente o de que cantaban los pajaritos o la de palmeras. Como con los trémolos escuchaba el ruido de la mar y así, ¿no? Entonces Sergio Flores era así. Y esto está muy bonito, como si fuera una caja de música, ¿no? Y bueno, vamos a verla, no esperemos más. Ponemos una media cejilla en el séptimo traste. Y luego haremos la posición de la que siempre hacemos aquí. Este es un la. Y en lugar de ponerlo así, estiramos aquí. Y tocamos media cejilla desde la cuarta cuerda y luego lo completamos con él. Lo vamos a hacer aquí para hacer un re. ¿Sí lo escuchan? Listo. Entonces empezamos aquí y solamente tocaremos las tres cuerdas inferiores, la tercera a la primera. Y luego... Pero bueno, esto se va a repetir varias veces. Entonces vamos a ver cómo suena. Tocamos aquí, jalamos las tres cuerdas hacia arriba. Y luego con índice y medio en la primera cuerda. ¿Sí? Hacemos. Pero necesitamos dejar, se quedan tenidas estas notas, o sea, sostenidas. Tenidas significa sostenidas, que siguen sonando, pues entonces no quitamos el dedo. Y lo mismo después de hacer eso. Ahora cambiamos esta posición que es como de un la menor, pero solo en las primeras tres cuerdas, también en el séptimo traste. Y que lo que vamos a intercambiar es quitar y poner el cuarto dedo, ¿sí? Primero es con tercero y cuarto dedo y luego es con primero y cuarto, ¿no? Primero es. Ahora veámoslo junto. Y se repite otra vez. De aquí ya viene para parar. Y acaba en este acorde, ¿no? Lo hacemos una vez más y vemos la siguiente parte. Después de esta, es donde para. Creo que está muy claro, aunque lo haya tocado a tiempo real. Va un poquito más rápido, ¿no? Después de esto viene. Es un rasgueo al estilo Panchos, que es cuarta cuerda. Luego tercera, y aquí jalamos índice medio, la primera y la segunda cuerda, y regresamos a la tercera. Observen la mano derecha. ¿Sí? Tenemos todos los dedos metidos aquí para jalar las cuerdas así. Tocamos cuerda cuarta, luego jalamos el dedo índice y luego
medio anular y regresamos al índice, ¿no? Luego cambiamos al si menor porque estamos en re mayor. Hacemos lo mismo, pero ahora el bajo es el de la quinta cuerda, primero es de la cuarta cuerda. Y de aquí vamos a sextas, entre la primera y tercera cuerdas, en el tercer traste, primer dedo, y luego para atrás. ¿Sí? En el tercera vez que lo tocamos aquí hacemos tin, 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 y le jalamos poquito hacia atrás. O sea, hacemos un portamento. Entonces otra vez esta parte. Y luego lo repetimos. Luego ya paramos aquí. Vamos a repetirlo todo, muy lento. Por segunda vez. Tercera. Y aquí. Luego. Después de aquí ya veríamos el interludio, que ya se me olvidó, no es cierto. Entonces, el interludio empieza aquí. Luego. Muy bien. Primero que nada, es el trémolo, es terceras, entre primera y segunda cuerda. ¿Se lo ven? Vamos a usar el tercer dedo para meterlo y sacarlo aquí. Lo dejamos puesto, luego vamos con cuarto dedo. Lo hacemos otra vez. Y luego fíjense, primer dedo va en el séptimo traste. Luego van así, como si fuera un la menor. Y este dedo va aquí. Entonces. Y tocamos las cuerdas que son segunda y tercera. Y luego primera y segunda. No, bueno, es que realmente no va este dedo, sería así. Sí, entonces. Luego. ¿Sí? Bien. Luego. Entonces, aquí hay que explicar esto. Si lo ven, suenan estas, aunque esté puesto este dedo. Suenan segunda y tercera pisadas así. Y luego. Primera y segunda. ¿Sí? Este lo quitamos para sonar primera y segunda y lo ponemos para sonar segunda y tercera. Y luego. ¿Sí? Entonces. No. ¿Sí? Luego. Y luego. ¿Tres? Todo esto fue en primera y segunda cuerda, y luego acá. ¿Sí? Luego. Ahora son sextas entre primera y tercera cuerda. ¿Hace eso? Todo esto primero fue entre primera y tercera cuerda. Aquí va segunda y cuarta. Y volvemos a primera y segunda. Ahora segunda y tercera. Y segunda y cuarta.
Y luego otra vez primera y tercera. Esto está revueltosillo. Todo esto fue en primera y tercera cuerda, luego aquí. Ahora sueltas, la misma segunda y cuarta. Ahora primera y tercera. Primera y tercera sueltas. Y segunda y cuarta. Sí, entonces. Espero que esté claro, lo repito una vez más, primera y tercera cuerda. Y luego, todo esto fue en primera y tercera, y luego aquí, segunda y cuarta. Pero primera y tercera sueltas. Y otra vez primera y tercera sueltas. Y aquí remata esa frase. Y lo que falta. Que mover tantos dedos, vamos a dejar casi casi puesto este. Pero yo, para que lo entiendan claro, tocamos de bo. Ahí se junta todo, ¿no? Espero que sea de utilidad. Un saludo a José Ibarra, que fue quien solicitó este tutorial. A todos mis suscriptores, muchas gracias por suscribirse, a los nuevos visitantes. Gracias por compartir los videos, por comentarlos y muchísimas gracias por darle likes. Esto fue Tutoriales de Requinto. Hasta la próxima.